La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. También por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Ana Gabriela Rosa Pernía y de José Inocencio Peña. Y también por la pronta recuperación de Silvia Roja. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por María Santos Zambrano, en el sexto día del novenario, por Yolanda Cárdenas, por José Gustavo Ramírez en el octavo día de la novena, por Juan Carlos Bentancur Hernández, por el Padre Roberto Arellano, por Jesús Alviare Hurtado. Pedimos también por Anunciación Orduz y por Cruzdelia García de Blanco. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos.
Perdona, Señor, nuestras culpas y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, y por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo, y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me proteja y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban. Torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho,
soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se le escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Estamos casi terminando el tiempo de la Cuaresma, 40 días que hemos caminado con Jesús en las prácticas cuaresmales, el ayuno, la limosna y la oración, la caridad. Y la Iglesia nos invita a prepararnos para lo que se avecina en algunos días, que es la Semana Mayor, vivir la Pascua, ese trido pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy la experiencia de Jeremías, un profeta. Y Jeremías era un profeta que puso su confianza, puso todo su amor y su fuerza en el Padre Creador. Por eso hemos escuchado: el Señor está a mi lado como guerrero poderoso. Siempre Dios está para ayudarnos, es el guerrero, es el que siempre vence al enemigo y es un guerrero poderoso que puede destruir cualquier maldad, cualquier pecado. Y por eso es importante estar en la gracia del Señor. Escuchamos que Jeremías escuchaba el cuchicheo de la gente que querían matarlo, querían quitárselo de encima para que no les hablara de las cosas del Padre Celestial. Él decía la verdad y porque les decía la verdad les caía mal. Y la única manera de quitárselo de encima era destruirlo. Pero el Señor es un guerrero poderoso, hemos escuchado, está a mi lado, está al lado de cada uno. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y de su ignominia serán eterna e inolvidable. Pues pidámosle al Señor que siga guerreando con cada uno de nosotros. Sabemos que Él es el escudo protector y para eso tenemos que pedirle a Él ese conocimiento, pedirle a Él esa alianza, esa fuerza para que nosotros estemos ahí siempre en los momentos de los peligros, tener la fuerza necesaria para poder vencerlo. El Salmo de hoy es el Salmo 17, hemos repetido varias veces: sálvame, Señor, en el peligro. ¿De cuántos peligros nos ha salvado Dios? De muchísimos. Uno se pone cada noche, ojalá Dios, y lo hagamos antes de acostarnos, hacer como un examen de conciencia, y uno revisa desde que se levantó hasta que se va a acostar, de cuántas cosas o de cuántos peligros nos ha salvado el Señor.
Lo repetimos en el Salmo. Sálvanos, Señor, en el peligro. Y eso lo reconocemos las personas que están más atentos de la escucha y de las acciones de Dios. Por eso le pedimos a Él que nos salve de todos los peligros, de todas aquellas acechanzas que pueda destruir también nuestra alma. El Evangelio de hoy, durante varios días estamos meditando a San Juan. Juan es un evangelista de signo, símbolo, pero también hemos visto esta semana que hay una controversia entre los judíos y Jesús. Los judíos están tratando de cómo entregar a Jesús para matarlo, y Jesús les habla claramente por qué es el Hijo de Dios y cuáles son las cosas que Él tiene que cumplir y obedecer al Padre. Y hemos escuchado hoy un verbo, el verbo de esconderse, de escabullarse. Hemos escuchado hoy en este pasaje del Evangelio. Por eso ellos intentaron apoderarse de Jesús, pero Él se le escondió, se le escapó de sus manos, porque no era su tiempo. Es la gran pregunta. Nos podemos hacer varias preguntas, y las autoridades judías discutían sobre cómo Jesús, en la pregunta ¿por qué Cristo se esconde en algunos momentos? Y otra segunda pregunta, ¿por qué cuando lo fueron a atrapar Jesús no hizo nada sino se les entregó? Y la respuesta es porque todavía no ha llegado su hora, no ha llegado su momento, y por eso Jesús habla libremente y habla de las cosas del Padre. Los judíos no querían a Jesús. Primero no creían en su persona. Y por eso ellos hablan de su propia experiencia. No lo van a matar o apedrear por las buenas obras. Ellos lo reconocen muy bien, sino por blasfemo. Y Jesús no es ningún blasfemo, porque Él está cumpliendo una misión que le mandó el Padre. Ellos lo llaman de blasfemo porque se iguala a Dios y porque conoce al Padre y conoce también las cosas que hace el Padre. Y eso no cae bien en ellos, y por eso ellos tratan de apedrearlo, de quitarlo encima, pero no era el momento, no era la hora de Jesús. Por eso se escapa, por eso se esconde. Y para nosotros, por lo menos, tenemos nuestros días también contados. No que nos estamos escapando de la muerte, no es eso, sino que todos tenemos que pasar por ese ciclo de vida de morir. Y cuando vamos a morir, no sabemos, solamente lo conoce el Padre Celestial. Luego Jesús, cuando llega al río Jordán, ellos empiezan a entender todo lo hecho por Jesús. Y muchos acudieron a Él y reconocieron las palabras de Juan el Bautista, porque a qué se refería, las señales prodigiosas que hacía Jesús, y por eso ellos decían, esto era verdad, y muchos creyeron en la palabra de Jesús. Ahí donde tenemos que llegar, creer por experiencia, creer por vivencia, no creer en los libros, sino cada quien, ustedes y yo, tenemos experiencia de Jesús, y a eso nos invita hoy la palabra. También recordamos a Nuestra Señora de los Dolores, que también padeció mucho, sufrió mucho, pero lo sufrió por amor a su Hijo. Y le pedimos a Dios por todas las personas que sufren, especialmente los enfermos, por su pronta recuperación, y de que esas dolencias, esas enfermedades y esos dolores no son pasajeros, sino también cooperan o colaboran con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. Y presentamos al Señor estas intenciones. A ti, Señor Jesús, que es acusado de blasfemo, amenazado de muerte, te pedimos y vamos a responder todo. Señor, ten piedad. Apiádate, Señor, de los que no creen en ti, porque no te reconocen. Palabra de Dios, Señor, ten piedad. Ten compasión de los que desde su lecho de dolor o desde la soledad te invocan y piden tu auxilio. Señor, ten piedad. Perdona a los que viendo tus obras en el testimonio de tus profetas, no quieren creer. Señor, ten piedad. Ten misericordia de todos nosotros y aumenta nuestra fe. Señor, ten piedad. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, y por todas las personas que participan del Santo Rosario, roguemos al Señor. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la salud y recuperación de Ana, Gabriela, Rosa Pernilla, José Inocencio y Silvia Roja, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Cruz Delia y Anunciación Orduz, por María Santos Zambrano en el sexto día, por Yolanda Cárdenas, por José Gustavo Ramírez en el octavo día del novenario, por Juan Carlos Bentancur Hernández, por el padre Roberto Arellano y por Jesús Alviare Hurtado, roguemos al Señor. Por la paz de Ucrania, de Rusia y del mundo entero, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Eso que te doy es vino y pan, Señor. Eso que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos haga digno de acercarnos a tu altar
a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivamos nuestra vocación del pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tu maravilla. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de María Santo, de Yolanda Cárdenas, de José Gustavo, de Anunciación, de Cruz Delia, de Juan Carlos, del Padre Roberto y de Jesús Alviare, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Él me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la pronta recuperación de los enfermos, por la paz de Ucrania, de Rusia y del mundo entero.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti, Señor, no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Ante la bendición, recordemos que para el Jueves Santo tenemos un Vía Crucis en el Mirador y va a ser a las 9 de la mañana. Y ese día tenemos olla solidaria de la parroquia El Buen Pastor de Puente Real. La persona, vamos a hacer varias ollas, como 4 por cada uno de los grupos de apostolado. Y los que deseen colaborar para dicha olla solidaria pueden dirigirse a la Casa Cural de Puente Real del Buen Pastor en los horarios de oficina. Y importantísimo también vivir estos días santos y pidiéndole a Dios poder reflexionar y meditar todos estos acontecimientos y misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. De corazón te doy las gracias, Dios. Eternamente gratitud tendré, cómo he de pagarte, Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.